Desde este lunes, Iquique es la capital del patinaje artístico. Cerca de 600 competidores le dan vida a este torneo nacional que reúne representantes de cada región. Cada asociación llega a Iquique con 4 o más clubes, lo que lo convierte en uno de los campeonatos más importantes que se realiza en nuestra ciudad y en el país. La mañana de este lunes comenzó el reconocimiento de la cancha, donde en horas de la tarde comenzó ya la competencia que contempla varias categorías y modalidades. La información la entregó el presidente de la Asociación de Patinaje Artístico de Iquique, Ave Fénix, Dani Agüero, quien además agradeció a la municipalidad y a la Corporación Municipal de Deportes el gran apoyo logístico para esta competencia. Cuenta con más de 600 competidores, uno de los campeonatos más grandes que se hace en Chile en el área de patinaje artístico, y cuenta con 15 asociaciones, que son todas las ciudades de Chile: Punta Arenas, la región del Biobío, Valparaíso, Copiapó, Serena, Iquique, Antofagasta, así que está todo el país aquí involucrado en esta fiesta deportiva para finalizar el año. Las competencias cuentan netamente de figura. El día martes y miércoles van a estar las danzas y free dance, y desde el día jueves hasta el día domingo van a estar las competencias de libre. Ya, y ahí ya son competencias más entretenidas y también que son más llamativas, están las niñitas más chicas también. Tenemos niñas compitiendo desde los 4 o 5 años hasta los 18, 20, 21 años, en todas esas categorías, que se dividen en varias subcategorías, así que va a estar súper entretenido este campeonato. Por su parte, el gerente de la Corporación Municipal de Deportes, Óscar Valenzuela, dijo que el alcalde Mauricio Soria comprometió todo el apoyo para que esta actividad resulte un éxito e Iquique pueda aspirar a un evento panamericano de esta disciplina. Acá con la municipalidad y la corporación estamos apoyando todo lo que es logística, ¿cierto? Así que como pueden ver acá, toda esta infraestructura para poder recibir a toda la gente del país que viene junto a su familia, apoyar a sus hijas, a sus hijos, ¿cierto? Y encontrarnos acá en esta actividad que es súper importante, porque este puede ser un paso para el Panamericano que queremos postular para el próximo año. Así que estamos con toda la gana de que todo va a resultar súper bien. La representante de la región del Biobío, Maite Oces, y la de la Asociación de San Miguel, Renata Jara, dijeron que vienen a buscar medallas y trofeos junto a sus equipos. Les gustó la ciudad y la cancha. La ciudad es súper bonita, la cancha igual está muy bien decorada, bien súper bien aumentada para el nacional. Entonces, muy buena la cancha. ¿Qué expectativas traes tú para este campeonato? Bueno, y obviamente como todas también queremos llevar una medalla, obviamente algún puesto en el nacional, y que ese es nuestro objetivo hasta el momento. Yo participo por dos categorías, por la categoría de libre y por la categoría de figura, que hoy se están haciendo los reconocimientos de pista de toda la categoría que es figura. Y, oye, ¿y qué te pareció la cancha, la ciudad, el clima? Bueno, la ciudad es hermosa, me enamoré de aquí. Es el clima, es muy genial. Y la cancha, bueno, es muy parecida a lo que yo entreno, pero es muy lindo todo aquí, muy, muy bonito. Los amantes del patinaje artístico tienen la posibilidad de ver un espectáculo gratuito. Cada día estarán compitiendo hasta pasadas las 20 horas. La invitación es para llenar las graderías que se han instalado en la cancha de patinaje ubicada en la avenida Arturo Prat. La ceremonia de inauguración se realizará el miércoles a las 12 del día.